Muy bien, los emprendedores locales también participando de esta fiesta de la juventud. ¿Cómo estás? Todo bien, bueno, gracias a Dios. Me alegra mucho. ¿Primera vez o ya has participado en alguna otra oportunidad? Primera vez acá en Ramírez. Bien, ¿de dónde sos? Somos, hace poquito empezamos. Claro. Es por eso. Claro. Entonces... Bueno, pero es una buena oportunidad, es una vidriera para que pueda mostrar sus productos, ¿no? Exactamente, sí, sí, bueno, sí, sí. ¿Cómo se llama el negocio? Las Batiqueras. Somos dos personas, mi compañero ahora ya va a venir. Se fue, a nosotros y se rajó, me parece, ¿no? No, 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 ya va a venir. Bueno, ¿sabes? Bueno, contame qué es lo que ofrecen así. Nosotros ofrecemos remeras para chicos y remeras para grandes, para personas adultas, digamos, para todos, son unisex y también estamos haciendo buzos. Perfecto. ¿Confeccionan ustedes? Los buzos, no, las remeras, hacemos la parte del tenido nomás nosotros. Hicimos un curso acá en Ramírez con Rocío Kramer y ella nos enseñaron con otra chica más y después de ahí empezamos nosotros a confeccionar. ¿Dónde está el local para quienes quieran visitarlo el resto de la semana? No tenemos local, solamente lo hacemos hasta que podamos, porque recién es muy... Muy poquito hace que empezamos. ¿Y cómo los ubicamos? ¿A través de las redes? ¿Entonces? A través de las redes, en Instagram, Las Batiqueras, y también en Facebook publicamos. Bueno, les deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y que puedan vender mucho gracias hoy aquí. Por el apoyo. Fiesta, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo. Buenas noches, amigos. Las clásicas palomitas de maíz también. En esta fiesta provincial de la juventud. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Contento, trabajando. Viendo una gran fiesta de esta ciudad, que es muy linda, que nos cobija. Nosotros hace 3 años que vivimos nada más, pero nos encariñamos mucho con esta ciudad. ¿De dónde son ustedes? Bueno, somos entrerrianos, pero trabajamos en Santa Fe muchos años. Ella es de acá. Ella es de acá. ¿Cómo va esa venta, señora? Va bien, 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 sí. Vendimos sábado y domingo en el parque. El sábado y el domingo en el parque y ahora vinimos para acá, por supuesto. ¿Hay algún secreto para la elaboración de las palomitas de maíz? El secreto queda en secreto. Las esencias, un complemento de esencias, eso es lo único. Ese es el secreto. Un secreto personal. O sea que... No vamos a encontrar en ningún otro lugar palomitas de maíz como las que venden ustedes. Solo tal vez en Rosario algunos amigos nuestros tienen algo parecido. Ajá. Y somos... es muy complicado esto. Conseguir la mezcla de las esencias y, digamos, justa el almíbar. El maíz es de un molino que se dedica solo a por orero. Bulmar. ¿Y hace cuánto se dedican a esto, señora? Tres años. ¿Y cómo arrancaron con este emprendimiento? En Rosario. ¿Ah? En Rosario. En Rosario y nos robaron la camioneta. Y entonces la pochoclera la mandé para la casa de mi mamá. Y después empecé en el parque a vender. Me venía de Rosario y vendía en el parque. Se vino abajo. Y mandamos todo en camiones para acá, cargamos esto, trajimos el autito que teníamos, todo, alquilamos acá y bueno, y le dimos. ¿Trabaja parejo todo el año? No, ahora... ¿No se trabaja mejor? Invierno, sí. El pochoclo es más del invierno, sí. Ahora se está tironeando bien dentro de todo, ¿no es cierto? Bueno, hay que aprovechar los eventos como estos entonces. Pero, por supuesto. Gracias, mucha suerte. No, y gracias a ustedes. Muy amable. Rosa, tan maravillosa, como blanca, rosa, como flor hermosa. ¿Cómo andás, Rosa? Bien, ¿vos? Qué gusto, ¿eh? Me encanta estar en esta fiesta nuestra. Esto hay que valorarlo. No porque nosotros vengamos a vender, sino porque me gusta, porque es algo que ellos trabajan. Y me gusta la juventud como trabaja, ¿eh? Muchos jóvenes que trabajan, hoy lo veíamos bajo el sol trabajando. La verdad, hay que sacarse el sombrero. Qué lindo que ustedes estén participando también y que tengan la oportunidad de vender lo que
lo que ofrecen durante todo el año. Sí, es verdad, ellos nos dan esas oportunidades en todo lugar. Anoche fuimos a Paraná, una peña solidaria, nos fue lindo, pero bueno, tratamos de salir. Pero esto me gusta, esto me gusta. Bueno, contame qué es lo que ofreces hoy aquí en este espacio. Y bueno, tenía burbujeros, ya se me fueron, pelotas ya se fueron, así que más o menos tengo lo de siempre, chuchería. Seguro, bueno. Pero chicos, pasen, vean, y si pueden comprar algo, que se lleven un regalito. Sí, es verdad, además tengo para grande, anillito, pulsera. Pero bueno, sí, de a poquito se vende. Rosa, siempre un gusto, gracias. No, muchas gracias a ustedes, suerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, presente también en esta fiesta. De poder compartir después de tanto tiempo esto, ¿no? Porque, y la cantidad de gente que hay. Totalmente. Así que hacía falta, la verdad que hacía falta. Es algo muy importante para ustedes también que tengan la posibilidad de vender, sí, luego de un año en que, sí, estuvieron todos muy parados. Sí, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que bueno, estamos ahí apoyando la fiesta, a ver qué pasa. Hasta ahora viene todo bien, así que nada, contentos. ¿Qué dama? Así se llama. ¿Qué dama? ¿Y eso qué significa? Es una técnica japonesa, es plantas en una bola de barro recubierta por musgo o por la fibra de la palmera. Sí, se riega por inmersión. Y es básicamente eso, esto sería, digamos, la maceta de la, claro, planta. Claro, claro. Eso es la kokedama, una técnica japonesa. ¿Dónde aprendiste? Por internet. Mirá vos, ¿hace cuánto te dedicas a esto? Y casi un año. Casi un año. Casi. ¿Está yendo bien? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ¿novedoso? Es algo novedoso, sí. Novedoso, claro, sí. Seguro. ¿Algún cuidado especial requiere la planta una vez que el cliente, o sea, se la lleva? No, no tiene que ir a sol directo porque las que están con musgo se reseca mucho. Digamos, el musgo que... y adentro queda mojada, pero el musgo seco, entonces no le conserva la humedad. Bueno, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar el resto del año? Por ahora estamos feriando, o sea, no tenemos un lugar fijo. Yo tengo en mi casa algunas, o sea, pero en las ferias, cada feria que sale, vamos. Redes sociales para que te podamos ubicar. Tierra de Sueños, Kokedama. Perfecto, mucha suerte, un gusto charlar contigo. Gracias, gracias a ustedes. Bio Green, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, todo muy lindo. Acá andamos. Me alegra mucho. ¿Presente en la fiesta también? También presente, por supuesto. Bueno, qué lindo que los chicos les hayan dado la oportunidad de mostrar lo que hacen. Es una vidriera para ustedes, para que mucha gente que no es de Ramírez las conozca, ¿no? Sí. Gente de nuestra ciudad también, porque la verdad siempre es importante poder mostrar lo que uno hace. Exactamente, exactamente. Bueno, estamos... Me tocó hablar nomás. Bueno, estamos hace unos meses. Bueno, como verán, son todos productos naturales que cuidan el medio ambiente, son libres de TAC, son aptos para veganos. Tenemos aromatizantes de ambiente, perfumes, cremas, gel para cuidarnos, spray. Yo hago de la secretaria. Ajá. Bueno, ¿cómo arrancaron con esto? ¿Cómo nació la idea? Traer algo tan novedoso para Ramírez. No había, evidentemente, no había una opción como esta en nuestra ciudad. Y si la hay... No se conoce no, tanto. No, no se conoce tanto. Bueno, estamos justamente en eso. Estamos saliendo porque justamente el tema de la pandemia fue que... Ahora que se puede andar un poquito más. Exactamente. Y bueno, la historia nuestra es bastante... Porque primero fue ella así mi líder. Después dejamos las dos. Ahora yo soy la líder de ella. Pero bueno, lo importante es que seguimos camino. Y la verdad que los invito a todos, a las chicas, amas de casa, hombres. Acá aceptamos hombres, mujeres. Ahora te vamos a hacer probar el producto para que veas, ¿sí? Para que lo corrobores. Yo tengo puesto los barbijos, pero la verdad que un aroma muy lindo realmente. Este es el alcohol en gel. Ahora se está usando mucho. Eso te alcanza para las dos manos. Mucho, pero mucho.
y este ponerle en el barbijo. ¿Cómo las encontramos el resto del año? ¿Dónde están trabajando? ¿Las podemos ubicar a través de las redes? Esto es trabajo desde casa, básicamente. Nos llaman por teléfono, nos encuentran en el Face, en Instagram, Biogreen Biorroz, o Biogreen ya en el Face, o Biogreen OK en el Instagram. Nos pueden contactar por ahí. La gente me conoce por lo general, cualquier cosita me chifla por la calle, no hay problema. Y es trabajo desde casa, cualquiera puede sumarse, cualquiera puede, por más que tenga otro trabajo o que sea solamente ama de casa, puede sumarse, puede trabajar con nosotras, trabajamos todos en equipo y vamos ayudándonos más que nada con la gente de por ahí, de acá de Ramírez, más que nada, que nos queda más cerca, Guaranguren. Vamos ayudándonos con el tema de los pedidos y todo eso. No hace falta pedir siempre ni nada por el estilo. Por cualquier reunión que quieran tener y charlar sobre el negocio o probarlos a los productos sin compromiso, nos pueden contactar. Sí. Y otra cosa también, a todas aquellas líderes que quieren... ay, se me fue la palabra... que quieren, diríamos, sumar otro proyecto a lo que están haciendo, también, o sea, son muy buenas las ganancias, tenemos capacitación de parte de la empresa, todo online, o sea que tampoco necesitamos estar viajando, y bueno, están todos invitados para probar, comprar o trabajar. Gracias, a disposición. A vos, nos vemos.